Bendiciones, hermanos. Mi nombre es Pablo Tuchán, soy miembro del apostolado Pax Christi Multimedia. El evangelio de hoy, martes 28 de mayo del 2019, lo encontramos en Juan 16, del 5 al 11, y dice así: en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Pero ahora me voy donde aquel que me envió, y ninguno de ustedes me pregunta a dónde voy. Se han llenado de tristeza al oír lo que les dije, pero es verdad lo que les digo. Les conviene que me vaya, porque mientras no me vaya, el protector no vendrá a ustedes. Yo me voy y es para enviárselo. Cuando venga él, rebatirá al mundo en lo que toca al pecado, al camino de justicia y al juicio. ¿Qué pecado? Que no creyeron en mí. ¿Qué camino de justicia? Mi partida hacia el Padre de ustedes. Ya no me verán. ¿Qué juicio? El del príncipe de este mundo, que ya ha sido condenado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues, mis queridos hermanos, el Señor tuvo que morir por nosotros, tuvo que partir para que viniera el Espíritu Santo hacia nosotros. Porque mediante Él no partiera, no iba a venir. No iba a venir la salvación para nosotros, por cual Él pagó nuestros pecados. Entonces, Él lo que nos está diciendo, que tenía que partir, que tenía que irse para que nosotros viviéramos con el Espíritu, que Él viniera, que viniera el Espíritu Santo y que estuviera siempre con nosotros para que nosotros sintiéramos ese amor verdadero del Padre por el cual su Hijo dio la vida por nosotros. Entonces, nadie en este mundo podría hacer un sacrificio más grande que hizo Jesucristo por nosotros. Es tan grande que Él dio la vida por nosotros. Él hizo un intercambio de su vida para que viniera el Espíritu Santo por nosotros. Entonces, qué bonito es eso, que Él haya dado la vida por nosotros y nosotros tengamos que agradecerlo siguiendo sus mandamientos, siguiendo las órdenes de nuestro Señor, por el cual Él nos pide que nosotros sigamos el camino de la verdad, que sigamos el camino de la vida del Señor, el cual Él nos está ordenando, por el cual el Espíritu Santo va a venir hacia nosotros. El Señor quiere que nosotros seamos salvos mediante el Espíritu, que lo vamos a encontrar en nuestras oraciones, en nuestra iglesia, en fin, en muchas cosas. Yo los invito, hermanos, a que ustedes sientan ese Espíritu Santo en ustedes. Bendiciones.